Ya llegamos a Houston, gracias a Dios, amiguitos, miren. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Qué feo le hizo! Y como siempre, a vuelta de rueda, mis amiguitos. Llegando aquí casi al centro, así es. Miren. Miles y miles de carros. Ahora sí voy grabando mejor porque va manejando mi esposo. Creo yo, o a lo mejor grabo mejor cuando manejo yo. Ahorita me voy acordando cuando uno de mis hermanos, que en paz descanse, decía que a él no le gustaba Houston porque era un puente nenerío, que tenía muchos puentes. Me iba acordando porque se amontonan aquí en esta área. Unos cruzan, o sea, cruzan de lado a lado. Corren el 6, 10, el 8 y no sé qué tanto. Tantos nombres tiene. Pero bueno, gracias a Dios. Ya casi estamos con mis hijos. Y ahorita ya empezó a correr más bien el mueble. Ya se descongestionó un poco el tráfico. Aquí está lindo hoy, bien asoleado, mis amiguitos. Nosotros teníamos como 6 días sin ver el sol. Allá estuvo nublado y lloviendo y haciendo mucho frío. Y ahorita que estamos llegando aquí a Houston, está bien asoleado. Miren la mesota que se fabricó mi hijo, amiguitos. ¿Por qué? Porque siempre tiene un montón de gente aquí. Miren. Ah, y él anda limpiando, según él. Ay, peínate, peínate, hijo, peínate para que salgas bien. La anda terminando de chainear. No, es que sí le llega mucha gente a mi hijo y pues... tiene mesas, pero esta... esta va a ser la mera principal. No les enfoco bien arriba porque tiene unos nombres que no se pueden publicar, exactamente. Es una compañía activa. Ajá, exactamente. Por eso. Y así pasan las demandas. Exactamente. ¿Qué más? Bien rústica, pero bien maciza. Bueno, lo rústico es macizo. Miren, amiguitos. Aquí mi hijo está preparando el pavo para mañana. Ya lo va a empezar a inyectar. Este mañana lo va a preparar, si Dios permite, dorado. Aquí están mis nietos. Aquí estamos todos alrededor. ¡Hola! Mi esposo, mi nieto, todos aquí estamos. La famosa nenita, miren. Ya es famosa mi nenita, ¿verdad? ¿Verdad, nenita? Muchos quieren mis... ¿Tus qué? Saludos. Su suscripción, más que nada. No, está bien, nenita. Eso es bueno. Y pues aquí le está inyectando todo eso. Yo también al rato voy a preparar el mío. Yo el mío, lo voy a hacer en el horno y él lo va a hacer... dorado. Miren qué chulo está mi hijo. Bueno, para una madre no hay hijos feos.
¿Y aquí está? Es que el tuyo no está. ¿Papis? Mr. Winnie. Winnie. Miren, amiguitos, todavía existe Mr. Winnie. Hice un video de cuando él se fue una hora de camino abajo de la camioneta y no se cayó. Y mírenlo, aquí existe todavía Mr. Winnie. Ya está viejito. ¿Cuántos años tiene, nena? Pero de... Oshobeda. Mindy, ¿quieres salir aquí? Ok, ahí estás. Hola, ¿cómo estás? Miren, amiguitos, aquí vamos para mi solar. Dicen que hay una perra con perritos y vamos a ir a verlos. La que va a poner hace 15 días. ¿Ya se enojó? También, sueco. Está torcido. ¿Quién fue, Cristian? Cristian, de seguro. Ahí está la mamá. ¿Y los perritos? Hey, Bell, can come in here? Yes. Yes, sure. Who? Bell. Miren, ay, qué hermoso. Qué bonito, yo quiero ser blanco. ¿Qué, papá? Además están en mi terreno. Son míos todos. Háblales, a ver si salen todos. Ven, agarramos y lo muerden. Ajá. Agravamos la mordida. ¿No hacemos virales? Lo hacemos viral. Está. Y ya se fue por allá, hijo, sácalos para verlos. No tengas miedo. Mira, ya mi Chicho está acá con un palote. Ay, ese blanco lo amo. Son dos blancos. Ay, está precioso. Son dos blancos. Ay. Este uno. Mira. Mira, mira, ya se metió. Saca un negro. Están bien gordos, Uri. ¡Wow! Es buena madre, mírala, mira, pobrecita. ¡Ay, ay! Mira, le duele su cuerpo. ¡Son mis chillones! No te vayas a venir, mamá, a morder a mi hijo. Porque te me echo como perra también yo. Mira, el chocolate. A ver. ¡Ay, oh, el chocolate! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Es café! Con las patitas blancas. ¡Ay, qué chulo! ¿Y los otros son negros? Sí. Los negros son los más grandes. ¿A poco? A ver. ¡Wow, qué hermoso! ¿Irá nada más? ¿Cuántos tiene, hijo? Tiene seis. ¿Seis? Y todos machos. Miren, amiguitos, aquí vino a dejar la perra en mi terreno. Good girl. Y mi hijo le está dando comida. Ay, tan chulo. Ya déjaselos, hijo, ya déjaselos. Porque ella anda sufriendo. ¿Creen que se los van a llevar? Yo también, tú estuvieras sufriendo. Si este panzón estuviera grabando un cachorro, ¿qué va a decir? No se lo va a comer. ¡Ay, este es otro color! No, es como la mamá. Mira, pa. Oye, son diferentes perros. ¿Verdad? Sí. Wow. Ya déjalo, hijo, ahí. Ay, qué lindos. Están preciosos. Yo quiero uno. Ese. Oh. Ay, qué lindo. Lleno de pulgas. No friegues. Miren, amiguitos, ¿alguien quiere comprar un terreno aquí enfrente? Miren, este se está vendiendo. Y está virgen, señores. Virgen está ese terreno. Miren, amiguitos, aquí soy vecina de mi hijo. Aquí vinimos a caminar. Andan bien contentos. Sí, yo también. Ando feliz de andar acá con mis hijos. Ya
Aquí es como una cruz, miren, ahí está para allá, está para allá, y está para acá, para donde está mi terreno, y aquí es el terreno de mi hijo. No, yo ya estoy preparando mi pavo, mi hijo preparó ayer el den. Esto lo estoy secando muy bien porque lo voy a... Le voy a poner pura mantequilla. Este yo lo hago a mi manera, no me copio de nadie porque... ¿Qué me quieres decir con eso? No me copio de ciertas personas, o sea, yo me gusta hacerlo a mi manera. Está pesado, señores. ¡Ay! ¿Qué se le salió? El pescuezo. ¡Ay, mi Rudy! Y mi hijo está haciendo allá, cortando unas cositas. Y el camarógrafo anda en friega. Nos está dando una manita, lo pescamos. Y los abuelo. Perros no faltan. Ah, y los perros no faltan. ¿Dónde están los perros, abuelo? Hi, Mandy. Abuelito, ¿dónde están los perros? Hola. Mis perritos aquí andan en friega, amiguitos. Mira, abajo. Lo contraté para que me grabara a mí. Resulta que a mí que me traiga el perro que está bajo la mesa. Ay, qué fea. Qué dramática. ¿Y sí? Y pues bueno, ahí seguimos. ¡Corte! Ok, ahorita. ¿Qué le estás poniendo, hijo? Oh, ok. ¿Es costillitas cómo van a ir? Costillitas de perro. Va a tener muchos aquí. ¡Hombre! ¿Cómo las vas a preparar? ¿Doradas, asadas? Fritas. Fritas, fritas. Una wow. Fritanga. ¿Una fritanga? No, ese viejo se pinta solo para la cocinada. Y pues acá, ¿qué tienes acá en tu...? Nada, nomás está prendido ahorita para calentarlo. Ah, ok, lo estás calentando, ok. Mi nieto anda corriendo la leña. Más a fuerzas que nada, pero ahí anda. Y pues aquí va a poner dos jamones, me parece. Va a poner dos jamones, pero ya. Ya está en friega. ¿Y tú? ¿Quién eres? Y el inspector a la vista. ¿Y tú eres el inspector? Uh-huh. Wow.